de la deuda que se aprobó ya, según entiendo, unánimemente, lo que no me extraña y que me debería de extrañar, por el cabildo, por los que dicen ser los representantes de este, de esta ciudad, que no lo son, son representantes de otros intereses, por supuesto, y más que nada partidarios. Y porque ese tema ahora ya va rodando al Congreso Estadual. Pero antes que nada me interesaría hacer un poquito de mofa, si se me permite, en relación con Eufemia. Se dice clásicamente que se le dijo: oye, Eufemia, ahí te dejo esos 3 pesos, o 4, o 5. Pagas el teléfono, la luz, X, Y y Z. Eso de Eufemia siempre lo utilizamos con mucho escarrillo para establecer que nunca alcanzará aquello. Pero el problema no es que existe una Eufemia en Celaya. El problema que me parece grave, si es que quiero entender y sé entender este problema, es que no hay administradores. Y los administradores deben de decir: tengo tanto, proyecto tanto, verifico tanto, hago tanto y quizás hasta regreso tanto. Administrar al final de cuentas es un arte. Al final de cuentas es saber trabajar bien, con escrúpulo y con seriedad las cosas. Pero si, como se lee, el problema no es ese, sino que se han dejado de verificar algunos pagos, de recibir otros, hay alguna cuestión de inercia no bien hecha, pues entonces es evidente que ellos tengan ganas de establecer que se necesita endeudar a la población. En este punto me parece sumamente importante, y coincido con lo que refirió el señor obispo, debería informarse a la ciudadanía. Nada más que esto es una quimera, esto es algo prácticamente imposible, y aunque se informara a la ciudadanía, depende cómo se informe, depende quién informe y depende qué informe. Es decir, ordinariamente estamos ya metidos en el problema electoral y lógicamente va a haber matices, va a haber diferentes formas de presentar las cosas para que esto parezca como viable o no viable. El hecho de que, repito, haya aparecido como unánime no me extraña en absoluto, ni siquiera las ausencias de que los que hayan no asistido a ello, porque al final de cuentas se ha notado mucho que estos ayuntamientos últimos, sobre todo el de Celaya, casi no hay nadie de regidores que se oponga, que se dice que son los opositores, diciendo: sí, cómo no, endeúdate. El problema de la constitucionalidad no lo podré tratar porque no lo conozco de fondo, pero indudablemente que en un momento determinado tiene que estudiarse, no políticamente. Sospecho que se les va a aprobar, todo seguirá igual. ¿Quién va a pagar? Por nosotros, un sinsabor de boca para algunos. Lástima que no haya voces, lástima que no haya líderes, lástima que no haya gente que disienta. Les importa a los partidos.